cosas que han visto estos ojitos. ¡Ay! ¡Qué bella! Es talentosa, es versátil y está lanzando su marca personal. Pues nuestra Bravi Cocina se engalana con su belleza, con tu talento. Es actriz, pero también es abogada de profesión. Nos sorprendió en la cocina más famosa de Colombia con sus preparaciones. Ella es alias La Campuche. ¡La Campuche! Es una mujer que por donde pasa despierta toda clase de sensaciones, emociones y también construye país apoyando a emprendedores. Le damos la bienvenida a Cristina Campuzano, mejor conocida como La Campuche. Ay, chicos, qué rico estar aquí. Qué hermosa. Bienvenida. Ay, mi Moni. Estaba en mora de acompañarlos. Hola a todos. Hace rato. Por cosas de salud y trabajo me ha tocado mover, pero bueno, todo es cuando es. Y mis delantales me los entregaron hace 2 días. Claro, estamos esperando a que salieran los delantales. Ustedes son los primeros. Hay alguna sorpresa que vamos a esperar hoy, ¿no? Toca esperar. Sorpresa sí hay, porque tenemos una gran cantidad de ingredientes para hacer una preparación deliciosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Son los chilaquiles a La Campuche. Es una receta que quise compartir con ustedes, que realmente es muy fácil, con ingredientes que generalmente tenemos o fáciles de conseguir en el mercado. Una receta que a los niños les gusta, que se pueden hacer vegetarianos, veganos no, pero sí vegetarianos, o también con carnecita, bueno, quienes les gusta. Los ingredientes muy están bien. Aquí, Campuchef, por favor. Ay, qué rico. Entonces los ingredientes son, exacto. Léelos, tortilla de maíz, tomate chonto, cebolla roja, cebolla blanca, cilantro fresco, huevos, limón. ¿Hay más? Sí, ahí hay más, segunda página. Sal, pimienta, sour cream o suero costeño, ají, aguacates, que a mí me gustan los hash, aceite de oliva. Es más cremosito, es más rico. Y aceite de oliva, más. Bueno, ¿por dónde comenzamos, mi querida Campuche? Yo no te voy a decir Cristina nunca más en la vida. ¡Maravilloso! Campuche. A partir de ahora eres Campuche, punto. Mira que me pasa mucho que te dicen así, voy en la calle, en los aeropuertos, ahorita que viajé al matrimonio de Corozo, ¡Campuche, Campuche! Yo decía... Llevo actuando 24 años y ahora soy Campuche. ¡Pero qué delicia! ¡Perdí 24 años! 24 años, Campuche. Pero bueno. Campuche suena para todo. Sazonadores, Campuche. Ollas, Campuche. De todo. Delantales, Campuche. Recetas, Campuche. ¿Por dónde comenzamos, Campuche? Bueno, entonces para los televidentes, antes de iniciar, debemos tener agua hirviendo, aceite caliente, donde va, que, pilas que no se nos queme, donde vamos a freír nuestras tortillas y tener como una sartencita también, como con el fueguito bajo para calentar nuestra salsa. Bueno, entonces vamos cocinando y vamos, conversando, hablando, claro, porque queremos conocer. Bueno, entonces vamos a empezar. Ah, bueno, entonces los ingredientes son, tenemos cebolla ya cortadas en rodajitas o plumitas. Estas las vamos a usar para la salsa, que es la blanca, y estas para decorar. ¿Licuadora tenemos, chicos? Ya la conseguimos. Ojito, licuadora. Se le tiene. Cris, bueno, te veo hablando con una propiedad, con una pasión. ¿Este gusto lo tenías antes o surgió después del reality? Este gusto surgió después del reality. Les cuento que yo siempre he sido muy buena para comer, pero no he sido tan buena para cocinar. Primero, porque pues soy muy perezosa para cocinar. Y segundo, porque siempre tuve novios o he tenido novios que cocinan muy bien. Entonces, para que le evite la fatiga si el marido cocina. Esas relaciones la aperezaron en la cocina. Sí, me dañaron un poco. La buena muela. Cuando me llamaron a MasterChef, yo estaba muerta del susto. Dudé mucho ir. Dije que sí y luego me arrepentí. Un mes antes dije, no quiero ir. Llamé a la producción, dije, no quiero ir. Me dijeron, lo siento. Y yo no dormía. Yo decía, me van a sacar el capítulo 1, voy a hacer el oso, que eventualmente sí también lo hice. Bueno, pero después pasó algo milagroso. Pero te lo gozaste, te lo gozaste. Pero ¿cuáles eran los miedos realmente? Hacer el oso, salir muy rápido y la parte del reality, ¿no? Porque a veces se editan cosas y puede quedar uno como un ogro. Es exponerse mucho. Que no es tanto. Mira, mi mayor miedo, por supuesto, era hacer el ridículo. El primero era hacer el ridículo en la cocina, porque de verdad, pues yo hacía mucho lo básico, lo que hace uno, hacía sopas, arroz, un pedazo de carne. Pero ir a una competencia de comida, pues no. Ya, yo estoy lista, necesito mi licuadora. Ya viene en camino la licuadora. Y ahí en esa agua hirviendo, ¿qué vamos a hacer, Cris? Ya que está hirviendo, vamos a echar así
los tomaticos. Ah, para quitarles un poquito el crudo. Para cocinarlos un poquito. Cocinarlos un poquito, eso me gusta. Chu, chu, chu. Ok. Y les vamos a poner un cuartico, yo creo que esto es suficiente, de cebolla, de salecita y pimienta. Ayúdame, Marce, ¿tienes por ahí? Sí, pero por favor. Por aquí. Ayúdame a sazonar. Aquí la rotamos. Y vamos a poner ahí el ají que podamos poner, pues el que quieran, depende del nivel de ají que a ustedes les guste. Yo pedí jalapeño porque no sabía mucho cómo era el nivel de ají de mis comensales. Jalapeño, es espectacular. El jalapeño es suavecito. Muy buena lección. Qué rico. Echémosle un par también. Ah, todo lo vamos a cocinar. Todo lo vamos a cocinar y él va soltando. Y ahorita ahí lo dejamos un ratico, unos 5 minuticos, cerrémosla. Sí, un poquito para que hierva. Exactamente. Cris, bueno, entonces nos quedamos en la parte que te dio temor. Quería renunciar faltando un mes y te dijeron, no, usted siga para esa. ¿Qué hiciste? ¿Estudiaste? ¿Te conseguiste chef? ¿Te pusiste a leer? ¿Buscaste recetas? Tengo la suerte que un exnovio mío, que somos muy cercanos y nos queremos mucho, es chef. Entonces, yo había aprendido sin darme cuenta realmente muchas técnicas. Ajá. Teoría sabía más de lo que pensaba. Empecé a llamarlo yo, Tom, por favor. Y la verdad, empecé como a cocinar y a ver YouTube. Eso sí lo digo, empecé... Puros tutoriales y yo decía, ¿qué es esto? Y me di cuenta que más miedo me dio. Claro, es que la cocina es compleja. Empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a anotar recetas porque a nosotros nos dejan llevar como cuadernitos nuestros. Sí. Exacto. Esto lo vamos a voltear, esta tablita, porque necesito... venga, cortémoslo acá mejor. Sí, porque eso ya está mojadito y la tortilla... Exacto, para no voltearla. Tomamos una superficie seca. Con las tortillas, que a mí me gustan de maíz, pueden ser de harina, pero estas son de maíz. A mí también. Las vamos a partir en triangulitos, que es lo que vamos a tirar al aceite y van a ser nuestros totopos. ¿Cómo van a ser totopos? ¡Claro! Como dijo el expresidente. Me acabo de enterar, colombiano. Se acaba de enterar usted de casi todo en la vida, señor expresidente. Así es, mi querido. Oye, entonces los vamos cuadrando así. Miren cómo deben quedar. Esa es la tapa. No hay tapa, hijo de madre. Bueno, así. Arriesguémonos. No hay tapa con un trapito, con una. Les cuento algo, Moni está lista para MasterChef. Yo estoy lista. Fantástico la que está lista, Mónica. Siempre nos ganan los retos. Sí. Eso es entrada por salida, ¿no? Porque eso no se puede quemar mucho. No. ¿Necesito espumadera o con qué los voy a sacar? Ahí la tengo, Es que el agüita le está cayendo al aceite. Espumadera que ahorita se las muestro. No es buena idea. Yo creo que tenemos nuestros totopitos listos. Perfecto. Esto, si quieres, movámoslo mientras tanto hasta que estemos listos. Bien. A ver, para probar, probemos el aceite. Tiremos un pedacito. Tiremos una esquinita. Ya está listo. Entonces vamos a tirar, miren los pedacitos que hice para que sobre y darle un poco también a los chicos del equipo. Bella. Te queremos, dale, te queremos. Mi amor, te queremos, con Capuchef come todo el mundo. Con Capuchef come todo el mundo. Nace el eslogan en este momento. Porque con Capuchef come todo el mundo. La prueba es como cuando uno hace maispira. Que pone el maicito ahí ya cuando hace ebullición, ahí está. Luego se aplasta. Mira, esta sí no la tenía. Cristi, lo más difícil de esta jornada, porque tú estás acostumbrada a las novelas, 30 escenas diarias, lo que sea, pero esto era otra dinámica y llegabas agotada a casa. Mira, yo nunca en mi vida había llegado tan cansada en más de 24 años de actriz. ¿Qué pasa? La actuación es mi lugar. Claro, es lo que yo sé, yo estudio, ya llego al set. Así me tocaran escenas de llorar 10 horas, no llegaba tan cansada. ¿Qué pasa en un reality? ¿Qué es lo que decía Moni? Es el tema, primero de enfrentarte a algo que no es lo tuyo, claro, que no es tu lugar cómodo. Eso apenas yo le diga, lo dejo quieto. Es estar expuesto, no como personaje, sino tú, que a mí me daba mucho miedo eso, como también tú mostrarte tanto, porque en estos espacios... Siendo que yo soy imprudente y espontánea, pues uno también tiene un poquito la posibilidad de cuidarse más que en un reality. Aquí es en vivo y lo que fue fue, así eres tú. Pero son situaciones en que tú estás relajada, estás pasando un buen momento, te consienten desde que llegas un montón. Allá es bajo presión. Es bajo presión, es el tema mental, es el tiempo de LDL. Grabamos 2 programas diarios de lunes a sábado. No, muy intenso eso. Yo pensé que iba a durar... Yo le decía a Dios, por favor, de las 3 primeras que me saquen por lo menos en la tercera. Y llegué, grabé los 4 meses. ¡Llegaste! Wow. Entonces, físicamente sí fue, digamos, como algo muy fuerte, pero fue una experiencia divina. Me cambió la vida. Agradezco que me tocó un grupo de gente espectacular. Esa es la parte positiva, que hubo una familia de chéverona. Esa energía se sintió muchísimo. Tú dame el favor, listo, me doblas entonces, papelito y lo ¿qué es lo que vamos a echar aquí en la licuadora? La Capuchef llegó a ordenar aquí, claro, tú dame acá, fríndame acá. George, vamos allá.
más. Me gusta la actitud de la capuchera. Ah, vamos a poner aquí los totopos para que absorbe la grasa. Yo creo que ya saquémoslos, pongámoslos acá. Hay algunos que se rompieron un poquito. Y es aquí y ya traemos otro platico. Con cuidado, chicos. Eso, para que no quede ellos alcanzan a correr. Está infladito, me encanta cómo queda. Pero mira, hay unos que inflaron y hay otros que no. No importa, ellos son así. Eso yo creo que depende. Porque ellos son muy capuchés. Son muy capuchés. Siempre hacen lo que quieren. Son caprichositos. Exacto. Hasta los totopos son raros. Nunca sabes qué vas a esperar. Nunca, mira. Unos inflaron y otros no. De un totopo. A mí me encanta apaguemos el aceite. Después de toda esta experiencia y de vencer el miedo de participar, quedaron también amistades muy bonitas y otras cositas de las que ya vamos a hablar, porque por lo pronto tenemos esta sorpresa. ¿Dijo amistades? Sí, señor. Girl Power, se llama ese saludo. Girl Power, el poder femenino, atención. Mi capuchef hermosa, mi apoyo más grande en MasterChef, definitivamente no solo es una fuerza de la naturaleza, una persona demasiado alegre, demasiado genial, sino que también es una gran chef, muy creativa y de un corazón gigante. Cris, tú sabes que te adoro mucho, que me alegran todos tus triunfos, que te veía en la final y sin embargo vea todo lo que le está llegando, todo lo que la están valorando como actriz, como persona. Amo mucho todo lo bueno que te pueda pasar porque eres un gran ser humano, capuchef. Te amamos. ¡Ay! Ustedes siempre me hacen llorar desde el primer minuto. Vengo, capuché por acá, yo la vi la consuela. Ay, no, es que hice amigo a mi Pam hermosa, como te quiero. No, es que en verdad me emociono mucho porque conocí gente como a Pamela, muy especial. Compartí con gente que ya conocía, amigos míos de hace tiempo, pero descubrí gente nueva maravillosa. Y Pam fue una de mis parceras. Me dio durísimo cuando salió, porque era realmente como un apoyo. Pues porque allá uno realmente también necesita como a veces con quien desahogarse, claro, cuando está mal genio salir detrás de cámaras y poder dar el alivio. Y Pam fue mucho eso para mí, ¿sabe? Qué lindo, pues mira que no solamente fue Pamela. No, señor. Hay más amigos. Ella lo nombró al principio de la charla y él dijo, quiero aparecer. Estoy muy feliz, estoy muy contento por la amistad, el cariño, el amor de Cristina Campuzano. Cris, sabes que te quiero mucho. Y me da mucha alegría poder tenerte en mi lista de amigos. Gracias por tanto amor, gracias por tanto cariño. Qué gran personaje conocí en MasterChef. Qué gran persona eres, Cristina. Fuiste una berraca, la última mujer que sobrevivió en esa competencia de cocina tan fuerte, porque estuvo muy fuerte. Y bueno, lo diste todo, casi llegas a la final. Te faltó un poquito, mi amor, pero bueno, así lo quiso Dios. Ay, que Dios es perfecto, güey. Un abrazo, te quiero mucho y un saludo para todos los televidentes de Bravísimo en City TV. ¡Mi Coro! Miren, Corozo es un hombre tan especial. Tiene un corazón. Hace 15 días estuvo en su boda en Antioquia. Se casó. Me invitó a su matrimonio, fue muy especial porque de MasterChef fuimos solamente Chicho y yo. Entonces, de verdad que se lo agradecí mucho. Y Corozo es un corazón que nos conocimos ahí, no lo conocía. Pero hicimos química inmediata desde el principio. Se aguantaba mis regaños. Bueno, a esta receta, un resumen corporativo rápido de lo que pasó. A lo capuchef. Bueno, chicos, a lo capuchef y a lo MasterChef, qué rápido. Tenemos dos huevos fritos muy ricos que hicimos. Ya les apagamos para que, mírenlos acá. No los puedo olvidar. El color. La idea es que queden al gusto de ustedes. A mí me gusta que quede entre sueltico y un poquito cocido. Bueno, ya tenemos nuestros totopos, que fueron las tortillas que fritamos. Sí. Ya tenemos listo la cebolla roja y el aguacatito, que ahí está un poquito muy fresco, pero para el emplatado, cilantro, nuestros jalapeños. Y la salsa. Y la salsa la hice con el tomate y la cebolla y jalapeño que pusimos en agua a hervir. Apenas el tomate se vuelve a naranja, significa que ya está cocido. Okay. Le pusimos... Marcelo me ayudó con sal y pimienta. Retiramos los vegetales solo con un poquito del agua en el que la cocimos y lo licuamos. ¿Cuál es la idea? Que sí quede salsa, pero que quede con consistencia. Muy a lo mexicano. No, quienes le puedan poner ajo. Tan mexicana. Estás neutrita. Pero muy neutrita. Estás neutrita. Qué espectacular esta noche acompañar el partido de la Selección Colombia Femenina. Chicos. 7 de la noche enfrentándose a Brasil. Ese partido va a estar intenso. Y con yo sé que nuestras campeonas van a ganar hoy con una red
receta como esta? Facilísima. Quienes quieran ponerle, por ejemplo, pedacitos de lomo, quienes le quieran poner pollito, eso también se puede, le pueden poner lo que quieran. Chicos, sean campuchefescos, inventen. ¡Campuchefescos! Mi amor, es libres. ¿Qué es? Es todo un concepto, un diccionario. Campuchefescas tienen que estar nuestras cracks de la Selección Colombia hoy. Exacto, estamos haciendo una fuerza increíble. Nuestras chicas. ¿Qué entonces tal? Ya vamos a emplatar. Vamos a emplatar. Muy sencillo. Entonces, primero que todo, vamos a poner. Yo escogí un platito así hondo. Ok. Esto lo podemos retirar, asistente. Maravilla. Ya licuamos. ¿Ya colamos? Ya está licuado, pero eso es para servir ahorita. Okay. Yo te asesoré en el plato para tener. Sí, sí, gracias. Es para ti. Mi chilaquil es dedicado a George. ¿Qué? ¡Ay, Mon! No, no, vámonos, Mon, y dejémoslos a ellos solos. Él no sabe la receta. Él no sabe la receta. Oigan, ¿será que campuchefesco será esa persona? Ella heredó los campuchefesca. De ¿lo heredó personaje. o se lo pegó? ¿Cómo se lo robó? Hola, mi Cris. Ay. Soy un papá muy orgulloso. Desde pequeña, siempre tuviste un espíritu inquieto, creativo, inagotable. Hacías teatro con tus primos. Decías que cuando grande te ibas a casar con Superman. Sí. Y eras bromista también, como cuando tuvimos ese chiste en el ascensor que tú te debes acordar en el viaje. Has sido siempre una soñadora, una luchadora, no paras, inventas cosas todo el tiempo. Y también eres muy generosa con la gente, muy generosa de ti misma. Cris, eres muy fácil de querer y eres muy fácil de admirar. Un beso, mi Cris. Te amo, papi. Gracias. Mis papás, que son. Qué belleza. Sí. Qué belleza. La verdad, yo soy muy bendecida de tener el apoyo que tengo en la familia. Tengo unos papás espectaculares. Fueron mi mayor motor y mi mayor fuerza en MasterChef. Se aguantaron todas las noches. Me van a echar. En el agua, yo no sirvo para eso. ¿Y qué te decían ellos? Nena, no, disfrútalo. Si te sacan, vale huevo. Y yo. Son mi fuerza, son dos personas realmente muy especiales y estas cosas, es que ustedes saben que yo soy muy sensible y estos mensajes me conmueven muchísimo. A mi papá definitivamente le heredé tres cosas: uno, la creatividad, dos, que hace lo que quiere un poco, y terco como él. Pero qué yo bueno, soy terca. Qué buena la y la manera también de expresarse, de ser tan espontáneo, porque es un relacionista público por naturaleza. Sí, eso hombre. Sí, mi papá es un relacionista público, hace amigos. Cualquier cosa que mi papá hace se vuelve evento social. Y yo le heredé un poquito eso. Es un poquito imprudente como yo también, lo siento, pa. Pero sí le heredé muchas cosas a mi papá. Me parezco mucho a él en forma de ser. Y de doña Inés Elvira, la fe, ¿no? Sí. La parte espiritual, creer, ir, luchar, dejarlo todo en manos de Dios. Cada uno a su manera, lógicamente. Sí. Pero descansar un poco en esa parte espiritual, sí, ¿no? Mi mamá es una mujer en forma de ser muy distinta a mí. Es mucho más educada, no habla mal, es súper dulce, es educadora, toda su vida fue profesora, es una mujer que tiene mucha fe, es una mujer, mi mamá tiene una característica muy bonita y ella, por ejemplo, siempre ha dejado que mi papá sea el que brille, ella siempre es como el ejemplo de la gran mujer que está detrás del hombre, ella es más tímida, más, más prudente, diría yo, en todos los aspectos, y heredé de ella, pues la fe, definitivamente, el poner todo en manos de Dios desde muy chiquita. Y heredé de mi mamá, yo creo que el querer ayudar siempre a la gente. Mi mamá es una persona que todo el tiempo está sirviendo literalmente de corazón. Cuando era maestra con los niños, después en la Universidad Javeriana, donde trabajó tantos años, ahora que prepara niños para la primera comunión y todo este tema. ¡Qué bella! Pero es una mujer que siempre está pensando en cómo se siente el otro. ¿Qué puedes hacer tú para oírlo? Siempre es de esas personas que inclusive piensa más en los demás antes que pensar en ella. Y eso es muy bonito y creo que eso nos lo trató de inculcar pues a mis hermanos y a mí y ahora a mis sobrinos. Qué bueno, te voy a tener aquí porque vamos emplatando. Bueno, listo, vamos a empezar a emplatar, familia. Entonces, voy a hacerlo como yo emplataría. Listo, okay. Tú emplatarías. A la Campuchef.
A la Campuchef, todas a la Campuchef. Dedicaba a los tres chefs de Masterchef que tanto pata me dieron, pero ahora les gustan mis empleados. Entonces bien, wow. Ponemos con mucho cuidado. Señor de Subiría. Ay, se va. Es que me quedaron, necesito. Yo creo que si le hacemos por un ladito y por el otro. Quedaron tan bonitos que quedaron pegados como deben quedar. Se nota la crocancia de los totopos. Y algo más. Bien jugado. Eso, mi Moni, en el centro bien bonito. Ese es el centro del plato, los huevitos. Miren. Qué bonito. Ustedes emplatan, que es lo que yo estoy poniendo en mis redes, sobre todo a los niños que tanto me siguen, les digo, emplaten como a ustedes les gusta. Claro, a su manera. Quien hace la cocina a su manera. Entonces nosotros vamos a poner un poquito de aguacate. Sí. Miren acá. Por ahí alrededor. Está muy fresquito, exacto, pero entonces lo vamos a poner. A mí es que me encanta el aguacate y no hay plato mexicano para mí que no tenga aguacate. Me encanta, estás haciendo como una pintura. ¿Ya le has cocinado a tus hermanos? Claro, los 18 años de mi sobrino Antonio les hice un salmón que fue receta del señor Chris Carpentier, de hecho él nos la enseñó. Miren, ponen queso de crema o suero costeño. Todo en la mitad, ¿no? Pues yo se lo voy a poner en la mitad. Está quedando como una marimonda. Está quedando como... ¿Usted qué está pensando, señorita? En la marimonda. O una mariposa también, miren las alitas. Yo lo veo más como mariposa. También. Lo podemos poner con cilantro, acá hay picado fresco. Verdecito. Hoy pongámosle así por encima para que quede bonito en el aguacate que queda tan rico. Sí, está quedando como una mariposa. Vamos a hacer una cosa, no solamente nosotros dos vamos a ser los cómplices y quienes vamos a estar viendo en vivo esta receta desde muy cerquita, no vamos a ser los únicos jueces. También. ¿Quién? Él. ¿Hay un tercer juez? Sí. ¿Quién podrá ser? Él va a decir... ¡Él o ahí! Sí, sí, sí. ¡Mueche! ¿Quién está? ¡Gabriel! ¡Ay! Un hombre con muy buen gusto. Yeah. Es que acaba de tener bebé. Hace 3 días nació mi sobrino Mateo. O sea que no ha dormido muy bien, Gabriel. No, como pueden ver, mis ojos están un poco cansados, pero muy contento, con el corazón muy contento y feliz de estar aquí y de hablar de mi hermana que tanto quiero. ¡Tan bello! Bueno, Gabrielita, la quieres ahora, pero cuando era más jovencito era como mandoncita, ¿no? Sí, sí. Un poquito nomás. Sí, por no decir de otra Cristina, cosa. Yo siempre digo que ella, más que mandona, toda la vida fue líder, siempre, toda la vida. Desde que fuimos chiquitos ella... lideraba a la familia entera, y yo no estoy diciendo solo a mí que era el hermano chiquito, sino a la familia entera, incluidos primos grandes, incluidos tíos, incluidos papás. Ella era la que decía cómo era la vuelta siempre. Ella nos organizaba y nos disfrazaba para obras de teatro, para hacerle a los grandes. A mí me ponía a hacer algún papel, al otro, le decía exactamente qué decir a cada uno. Ella dirigía, protagonizaba, hacía el stage, hacía absolutamente todo. Era una persona que... Y todos... la seguíamos sin preguntarle, o sea, todos éramos yo, naturalmente era el hermano chiquito, entonces pues comía callado, pero los demás también lo hacían, porque Cris siempre fue muy líder, una líder muy positiva desde chiquita, lo sigue siendo, esa es su personalidad, y pues eso es de las cosas admirables de Cris. Ay, Cris. Se podría pensar que es mandona, pero... Es que ser mandón es una cualidad, familia. Les explico eso. No confundan ser mandona con ser líder. No, pero es que hay que quitarle lo negativo a ser mandón. Mi hermano es divino, se dejaba disfrazarse, se dejaba peinar. Yo siempre quise una hermana mujer y no me llegó, pero entonces yo a veces lo disfrazaba de niña y lo peinaba. Y se dejaba. Gabriel, yo no es que me dejara, es que yo no me daba cuenta. Yo no había opción. Tres años. Entonces, pues, no tenía ni idea. Divinos, mis hermanos, como siempre lo dije en el reality, son mis amores, son mis líderes. Y haber crecido con hermanos, sobre todo yo como única mujer y en el medio, pues no tuvo precio. Y ahora es el papá de Eva y de Mateo, mis sobrinos divinos. Y estoy muy emocionada porque Mateo nació hace 3 días y es mi cuarto sobrino de hermanos. Entonces estoy muy feliz, él sabe. Gabis, tú sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro, cuánto eres en mi vida no sería nada sin ti, sin Carlos. Y qué emoción verte aquí, me emocioné mucho. ¿Dónde está Gabriel? Gabriel vive en Miami. Ah, está en Miami. Gabriel, reacción de la familia cuando se reunieron, sin que Cristina lo supiera, lógicamente, a sus espaldas, cuando dijo, voy a entrar a un reality de cocina. Ah, no, de frente. ¿Qué se rumoraba ahí en familia? Mira, se le dio tos. La verdad es que para mí eso es parte de las cosas sorprendentes de Cristina. Cristina, que yo recordara, yo me acuerdo cuando chiquito que ella hacía un postre de Milo, que a mí me fascinaba. Pero aparte de eso, creo que un huevo frito se le quemaba. O sea, que yo supiera, yo no sabía. Cristina no sabía absolutamente nada.
Por eso los hacía. Así que cuando ella dijo que la habían invitado a esto, que estaba con muchísimos nervios, por supuesto, porque pues ella conocía, todos conocemos nuestras limitaciones, dijo, yo voy a hacer en esto. Yo le dije, hágale, no le coma. Sí. Como siempre, Cristina tiene una capacidad de reinvención impresionante y de aprendizaje impresionante, y le hizo, y pues aquí está la prueba de las capacidades que tiene Cristina para reinventarse y de resiliencia, ¿no? Ella siempre busca cosas nuevas. Esta es una nueva oportunidad que yo creo que finalmente nos sorprendió a todos hasta dónde llegó. O sea, todos estábamos haciéndole fuerza, no porque no fuera capaz, sino porque no hacía un huevo. Una vez más, Cristina, potencial. Sí, es que no sabe hacer un huevo. Entonces, Cristina una vez más nos sorprende con su capacidad de verdad de reinventarse, y eso es de admirar, y se lo aplaudo tremendamente. Ay, ahí están esas muñecas. Hermoso. Pues mira, que sí ha demostrado aquí Cristina la capacidad de reinventarse, porque si antes se le quemaban los huevitos fritos, mira ahora cómo han quedado estos huevos de perfectos. Cris, un mensaje que le quieras mandar a tu hermano Gabriel ahorita. Te amo mucho, tú sabes lo que eres para mí. Esos dos gordos que son Eva y Mateo, que eran los bebés que estaban en pantalla, son mi motivación. Eva es la única mujer entre hombres como lo fui yo, entonces es mi pequeña mini-mi, porque aparte es igualita a Mandona a mí. ¡Salió la tía! Líder. Mis sobrinos me han permitido a mí vivir la maternidad, que pues yo no tengo hijos, de una manera maravillosa, creo que es muy perfecta para mí, y eso se le debo a mis hermanos. Te amo mucho, te admiro mucho, te extraño mucho, Gabis. Y pronto voy a ir a conocer a Mateo, tan si Dios bello. Quiere. Pues Gaby, primero que todo, gracias por ser nuestro cómplice. Por favor, ahí está tu hermana, la Campuchef. Lo que te nazca del corazón, pues, en este momento, Gaby. Claro, no, pues mil gracias por la invitación. Es una oportunidad más de decirle a Cris pues, lo mucho que la quiero, lo importante que es para toda la familia, de verdad. Pues, Cristina es, yo diría que es el ancla que nos junta a todos. Y pues definitivamente Eva tiene muchas cosas de ti, no solamente la belleza física, sino también muchas cosas de tu personalidad, que a mí me encanta. Cada vez que las descubro me fascina ver que las tiene, porque sé que son cosas positivas. Así que ojalá le sigan saliendo muchísimas más. Ojalá cuando crezca Eva tenga esa capacidad tuya de resiliencia y esa felicidad de la vida, sobre todo. Así que pues nada, te quiero muchísimo, Cris. Me encanta que te esté yendo bien. Te mando un abrazo y ven pronto a cocinarle esos huevos fritos con aguacate a Eva, porque eso le fascina. Eso se lo cocino yo todos los días, básicamente, porque creo que es lo único que sé cocinar. Pero estoy seguro que a ti te queda mejor. Un bravísimo. Un beso a Laura. Un beso a Laura, mi cuñada. Un beso a Laurita. Tan bello, Gaby. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Ay, tan bello. Cris, pues aquí. Vamos a redondear esto. De emplatar. Bueno, vamos a terminar. Ya estamos terminando. Entonces, ya tenemos esto. Sí. Ojo, vamos a poner los sotopos, no hemos puesto la salsa, les voy a explicar por qué. Porque se daña la crocancia. ¿Qué se daña, señor de Subiría? Cris, mientras vamos finalizando el emplatado, la familia Bravísimo lo va viendo ahí en vivo, yo quiero que hablemos de esta fortaleza y este don tan bonito que tienes para liderar creando Cana Producciones, porque estás apoyando a muchísimos emprendedores. Rapidito, puntualmente sobre eso, que es importante. Cana Producciones es una necesidad que a mí me salió del corazón de hacer algo distinto a la actuación relacionada, pero era distinto, y se fue desenvolviendo en hacer un tema de relación pública, pero apoyando a quienes también son emprendedores. Este mapa que tengo acá es una campaña que hicimos con Margarita Arango, una diseñadora de mi comunidad, que se llama Haciendo País. Las ganancias apoyan a los emprendedores de mi comunidad. Estos aretes son de otra marca, estas pulseras son de otras marcas de la comunidad. Mis jeans, soy la embajadora, genero espacios de oportunidad para ellos y sobre todo aprendo muchísimo de lo que es hacer empresa en este país, de tanta gente que quiere salir adelante, de las nuevas generaciones que son unos rockstars, que hacen sus empresas, que no le tienen miedo a nada. Redes sociales de esto para que podamos conectar. @cana.producciones. Sigan. @cana. Se llama Cana, pero en Instagram no permite la tilde, entonces @cana.producciones. Síganme ahí y ven todas las cosas tan bacanas. Y terminemos de emplatar aquí rapidito, sí. Mi Cris. Vamos a terminar la sal. La salsita es lo último, miren cómo me quedó. Pues, hermoso. Colador. Colado. Esto puede ser colado o no colado, si la quieres rústica o no. Hagámosla rústico. A mí también me gusta rústico. Y la pones alrededor cuando le vas a servir y descrestar a tus... Así bonito. No.
luego salpimientas como tú quieres. Y quienes quieren más, que yo no soy muy fan de ponerlo así, pero gente sí, le pueden poner un poquito más. ¿Jalapeñito? ¡Jalapeñito! Es que a mí ¡picocito! Me gusta. Ahí cada quien le pone más cilantrico. ¿Vieron cómo le puse las cebollas? Sí. Y ahí están nuestras la pimienta. Enchiladas Campuchef. Esto es una belleza, la Campuchef. Está rompiendo la historia. Miren esta belleza, George. Por la cebolla cruda que hay arriba, ¿qué? Hay para todos. ¡Sí! Hay para todos. Y hay un bravísimo gigante para la Campuchef. Con cobijita. ¡Ay, amo! Señor. Con pocillito. Y esto no sé qué es. Yo me tomé el atrevimiento de agarrarlo. Ay, chicos, no. Es que les tengo yo regalos a ustedes. Ay, muy planeados. No, gracias. Bella. Amo mis regalos de bravísimo, pero les voy a dar los mismos. No me digas esta dicha. Entonces, primero las damas. Ok. Esta es para Sandrita, que no está. Ajá, está arriba, ya se lo llevamos. Y este es para ti, que quiero que lo abras y te tomes el segundo rapidito. Para las mujeres que desde su lugar hacen país, para las mujeres que trabajan por este país, el mapa de Colombia con su cadenita, con su piedrita suave, divino. Y eso significa que tú eres una colombiana que desde el lugar donde estás, estás haciendo algo para que este país sea mejor. Ay, qué belleza, Cris. Muchas, muchas gracias. Ahora te me lo pongo. Un igualito para Sandri. Y para mis chicos, uno es para ti. Para Georgie también hay. Y el otro es para Georgie. Venga, Georgie. No, miren. Sí, para cocinarle a mi ratona. Sí, hubo para todos. Para cocinarle a mi sus ratona. Sus delantales de Campuchef. Ay. Son los primeros dos delantales que doy porque la producción, y Camila, que es mi asistente, que está ahí, lo sabe, llegaron hace 2 días y... O me dijo, usted es muy cabezón, chico, ¿qué pasa? No. Es la papá, es la papá. ¿Cabezón? No le digas cabezón, hombre. Es el cuello, es el cuello. Me así cabezón, hombre. ¡Qué guapo! Que tengo una cabeza que resalta. No, mire, tome la foto, por favor. ¡Qué guapo! Porque aquí está una mujer emprendedora, guapa, talentosa, buena de corazón, líder, y se merece este ¡bravísimo! ¡Bravísimo!